El presidente Andrés Manuel López regresa los algodoneros de Guasave a la Liga del Pacífico, a condición de que el campeón, los Sultanes de Monterrey, se incorporen a esta. A propuesta de Omar Canizales, presidente de esa organización deportiva, los campeones de la Liga Primavera-Verano, se incorporarán para que haya pares en los partidos. Falleció Juan Manuel Ley López, propietario de los Tomateros de Culiacán. Estamos aquí para confirmar el compromiso que hicimos, mantener nuestra palabra que va a regresar el béisbol, los algodoneros de Guasave, anunció desde el estadio Francisco Carranza Limón, y también, porque es el remedio y el trapito, López Obrador pidió al dueño de los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca, Alfredo Arpelú, que asuma la dirección del equipo de Guasave, mientras el gobierno de la República encuentra un concesionario para los algodoneros. Claro que Alfredo, con la franqueza que lo caracteriza, me dijo: yo ayudo, conozco de esto, desde luego, va a apoyarse en quienes le ayudan, y me dice: dejo el equipo funcionando bien y luego ya sé. Busca con tiempo un concesionario, el que tenga ya la franquicia, un empresario, el que quiera participar va a tener siempre el respaldo del gobierno de la República, el equipo de Guasave, dio a conocer. De esta manera, los Sultanes de Monterrey serán el primer equipo en jugar en ambas ligas del béisbol mexicano. Punto. Durante el evento, estuvo acompañado de Francisco González, dueño de los Sultanes de Monterrey, el presidente de la Liga del Pacífico, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol del Verano, Javier Salinas Hernández, Ana Gabriela Guevara, presidenta de la CONADE, del Peluche Peña y el exbeisbolista Martín Terrazas. Some more.